Hola amigos, hoy vamos a preparar un postre estupendo. Hoy vamos a hacer una bomba rellena de crema de turrón y para prepararla tenemos aquí los ingredientes que vamos a necesitar. Los ingredientes que tenemos ya preparados, aunque son mucha cantidad, no asustaros que es más fácil de lo que parece. Vamos a preparar dos bizcochos, uno más grande que otro. Para el más grande necesitaremos 5 huevos, 100 gramos de harina, 125 gramos de azúcar y 25 gramos de cacao en polvo puro. Para el más pequeño necesitaremos 3 huevos, 65 gramos de harina, 75 gramos de azúcar y 15 gramos de cacao en polvo. Con esto prepararemos unos bizcochos tipo brazo de gitano o piononos, como se conoce en otros países. Luego haremos un relleno para el brazo de gitano que vamos a utilizar. 200 gramos de nata montada o crema batida que ya tengo aquí preparada, con 50 gramos de azúcar glass que la he montado. Vamos a utilizar 2 cucharaditas de licor de turrón o licor de almendra si no encontramos licor de turrón. También le pondremos un par de cucharadas de caramelo líquido que podemos utilizarlo ya comprado previamente. El relleno de nuestra bomba la vamos a hacer también con nata o crema de leche batida, que ya tengo aquí 300 gramos, batida también con 75 gramos de azúcar glass. Vamos a necesitar una pastilla de turrón de Gijona, del blando, de 300 gramos, 3 cucharadas soperas de nata líquida. Y vamos a necesitar unas hojas de gelatina, 4 hojas de gelatina para nuestra crema o relleno y 2 hojas de gelatina para la crema del brazo de gitano. Mojaremos nuestro brazo de gitano con un almíbar que vamos a preparar con 65 gramos de azúcar, con 120 gramos de agua y con un palo de canela. Con estos ingredientes y paso a paso nos va a quedar un postre fenomenal. Lo primero que he hecho ha sido poner el horno a precalentar a 190 grados y ya tenemos aquí en una bandeja de horno también dispuesto papel vegetal para verter nuestra masa de bizcocho. Vamos a ayudarnos de una batidora eléctrica y vamos a poner los huevos enteros, los 5 huevos. Vamos a preparar primero el bizcocho que necesitamos más grande. Una vez tenemos ya los 5 huevos dentro del bol de la batidora, vamos a ponerle el azúcar. Los huevos los he puesto yema y clara porque con esta varilla van a subir y van a aumentar de su volumen bastante. Lo batiremos a máxima potencia hasta que haya por lo menos triplicado su volumen. Ya tenemos los huevos con el azúcar bien montados. Deciros que este proceso, si los huevos también están a temperatura ambiente, que todos los ingredientes a la misma temperatura, suben mucho mejor. La harina y el cacao, que también ya lo tenemos tamizado, lo vamos a ir incorporando en forma de lluvia y con la ayuda de una espátula vamos a ir incorporándolo poco a poco, con movimientos envolventes para que nuestra mezcla no se baje. Ya tengo bien incorporado la harina y el cacao y ya solo nos queda verterlo sobre el papel vegetal o papel de hornear y llevarlo al horno. Lo vamos a verter y lo vamos a alisar para que quede bien extendido y bien ligero. Ya tenemos la masa bien extendida en nuestro molde y lo vamos a llevar a hornear con calor arriba y abajo a 190 grados de 10 a 12 minutos. Prepararemos mientras este se hornea el otro bizcocho de 3 huevos con el resto de ingredientes de igual manera y hornearemos también el mismo tiempo. Seguiremos cuando ya esté preparado. Han pasado 12 minutos y nuestro bizcocho ya lo tenemos. Lo he dejado a temperar aquí un minutito para poder sacarlo, que no nos quememos. Lo vamos a sacar del molde y aquí sobre la superficie vamos a enrollarlo sobre sí mismo, utilizando el propio papel, y así se quedará con la forma de brazo de gitano. Vamos a ir, tiene que ser en caliente porque si no, no se le quedaría la forma y se nos rompería. Vamos a ir enrollándolo y lo dejaremos hasta que esté frío por completo. Mientras se nos enfría nuestro bizcocho, vamos a preparar el almíbar para mojarlo. Ponemos un cazo al fuego, vertemos el agua, el palo de canela, lo troceamos y ponemos el azúcar. Aquí solamente nos interesa
que hierva durante 3-4 minutos y ya apartaremos del fuego y dejaremos reservado hasta el momento de utilizarlo. Ya tenemos frío el bizcocho y vamos a preparar el relleno del brazo de gitano. Tenemos la nata montada y ya he puesto a hidratar las hojas de gelatina, tanto las que nos van a servir para la crema como para luego lo que es el relleno. Vamos a coger un par de cucharadas de nata y en el microondas la vamos a calentar con el fin de que vamos a derretir ahí las hojas de gelatina. Ya tengo caliente la nata y vamos a deshacer dos hojas de gelatina en ella. Si veremos que necesita que la volvamos a calentar un poquito más, repetimos la operación, no hay problema. Escurrimos bien. Ya está bien disuelta la gelatina y vamos a la nata que tenemos aquí, vamos a ponerle el caramelo líquido. Un buen chorro, aproximadamente unas 2 cucharadas soperas. Le pondremos también el licor de turrón o licor de almendra. Le ponemos un par de cucharadas de licor. De todas formas, podemos probar para que esté a nuestro gusto. Y ahora mezclamos siempre con cuidado de que la nata no se nos baje. Ya tenemos bien hecho la mezcla y vamos a ir poniendo un par de cucharadas de nata a la gelatina para disolverla, para que se pongan de la misma temperatura y no se nos bloquee. Vamos a ir incorporándole poco a poco la gelatina al resto de la nata. Ya tenemos la mezcla preparada y vamos a desenrollar nuestro bizcocho y lo vamos a humedecer con el almíbar. Vamos a tener la precaución de no estirar demasiado esta parte que ya está iniciada en su forma para que nos sea más fácil luego volver a enrollar. Vamos a ir mojando. El bizcocho está muy tierno, tampoco hay que mojarlo mucho. Ya lo tenemos humedecido y vamos a ir poniéndole el relleno. Ahora lo vamos estirando bien, que quede bien repartido por todo. Ya lo tenemos bien repartido y ahora nos vamos a ayudar del propio papel para ir enrollando. Enrollando y apretando ligeramente. Sin prisa, con un poquito de paciencia. Lo vamos a enrollar así, que lo vamos a llevar al congelador unos 20 minutos a media hora para que se cuaje un poquito y después poder cortarlo. Vamos a por el relleno de nuestra bomba. He hecho el mismo procedimiento que la vez anterior. He cogido 2 cucharadas soperas de nata que ya tenemos montada y las he calentado en el microondas y en la cual he derretido las 4 hojas de gelatina que nos quedaba, que ya teníamos previamente hidratada. Ahora vamos a triturar el turrón. Turrón de almendra, del blando, de Gijona. Lo he troceado y lo vamos a poner en una batidora o bien en una trituradora, mejor dicho. Lo vamos a poner todo y también la nata, las 2 cucharadas de nata líquida que tenía, la he calentado para ahora ponérselo y ayudar a la máquina a que se quede una crema bien fina. Le ponemos la nata caliente y vamos a triturarlo hasta que se quede una crema bien, bien ligadita y bien fina, que esté todo como una papilla bastante espesa. Ya tengo el turrón triturado y aquí le vamos a incorporar la gelatina que ya tenemos, como os he dicho, disuelta en un par de cucharadas de nata.
Ya tengo la pasta de almendra, la he puesto en este bol más amplio para poder trabajar mejor y vamos a ir añadiéndole la nata a poquitos hasta incorporarla, que se quede bien incorporada. Bueno, pues ya tenemos bien incorporada la nata a nuestra crema de turrón. Ya la tenemos lista para reservarla hasta el momento que la vayamos a utilizar. Bueno, pues ya hemos tenido unos 30 minutos el brazo de gitano en el congelador y ya vemos que está bastante solidificado. Así nos permitirá cortarlo estupendamente. Mientras tanto, he preparado un bol con papel film para que luego podamos desmoldarlo con mucha facilidad. Y también el otro bizcocho lo he recortado con la superficie del bol para que luego ya lo tengamos a la medida. Ahora vamos a ir cortando rodajas. Esta primera la vamos a desechar. Aproximadamente de 1 centímetro. Bueno, pues de momento voy a cortar estas que yo creo que serán suficientes. Las vamos a dejar aquí y vamos a ir poniendo todas las lonchas uniformemente, haciendo un poco de presión sobre las paredes y el fondo de nuestro molde. Ya tengo todo bien dispuesto alrededor y vamos a ir rellenando con toda nuestra crema. También apretaremos un poco para que se vaya acoplando bien por todos los orificios que vayan quedando. He rellenado la mitad con la crema de turrón y ahora vamos a ponerle unas lonchas por el centro. Y así nos quedará de dos capas. Acabamos de poner el resto de crema que nos queda, la repartimos bien y la dejamos lo más lisa posible, lo más uniforme posible. Ya tengo bien repartida la segunda capa de crema de turrón y vamos a ponerle el bizcocho que va a ser la base de nuestra tarta o nuestra bomba de turrón. Este también lo vamos a humedecer con el almíbar. Ya tenemos la tapa que va a ser nuestra base de nuestra bomba de turrón y con el papel film que tenemos por los exteriores lo vamos a poner sobre la base y presionaremos ligeramente. Utilizaremos otro trozo de papel film porque tenemos que taparla muy bien por completo. Ya tengo muy bien envuelta, he presionado ligeramente para que se quede lo más igualada posible y ahora la vamos a llevar a la nevera, mejor de un día para otro, pero en unas 4 o 5 horas sería suficiente. También la podemos dejar en el congelador como 1 hora y media o 2 horas y luego dejarla un poquito atemperar antes de servir. Pero vamos, nosotros la vamos a dejar en la nevera de un día para el otro y ya veremos el resultado. Bueno amigos, ya han pasado 24 horas que lo he tenido en la nevera y ha quedado fenomenal. Es un postre que sorprende cuando lo servimos porque la verdad que queda de lujo. Para las fechas que se aproximan o para cualquier día especial, pues será un fin de fiesta espectacular. Os lo recomiendo, probadlo, os va a encantar. Si os ha gustado mi receta, suscribiros, dar a me gusta y compartir. Os espero en mi próximo vídeo.